Bienvenidos a Parque Abierto, el programa del Parque del Conocimiento, un espacio único de arte, ciencia y cultura. Hoy te invitamos a revivir las presentaciones de la primera semana de Infancias al Teatro, que convocaron a cientos de niños, niñas y sus familias. Te adelantamos los nuevos talleres de cerámica, destinados a todas las edades, que desde septiembre inicia en el área de Artes del Fuego. Desde la sala infantil de la Biblioteca Pública de Las Misiones, te acercan dos libros recomendados para las infancias. Y desde el cine IMAX, nos anticipan el estreno que desde el jueves de la próxima semana estará en la cartelera de la mejor pantalla de la región. Casa Asombrada, una creación del grupo LATE. Estamos dentro del género teatro rítmico y un poco es la historia de una casa donde suceden cosas. Hay un intruso que busca refugio, pero se encuentra que esa casa hay ruidos y de a poquito se empiezan a generar ritmos. Y este intruso empieza como a interactuar con la casa y donde aparecen diferentes elementos como bolsas, tachos, latas. Como sonoridades nuevas. Es la primera vez que puedo venir con un grupo grande, son 52 cadetes, son todos de primer año, tienen entre 12 y 13 años. Después de esto vamos a ir a hacer un trabajo con lo que vieron, con la experiencia vivida con el teatro. Nosotros venimos de Itambé Guazú, del BOP 61, una escuela secundaria del bachillerato común. Los chicos son de ciencias naturales, de cuarto y quinto año de ciencias naturales, la orientación. Y esta parte del arte es impresionante cómo los chicos le fortalecen sus conocimientos y en la forma de aprender. Es un grupo de alumnos de tercero, cuarto y quinto grados de la escuela núcleo y el aula satélite. Es la primera vez que vienen. Con mucho esfuerzo realizamos ventas, fuimos recaudando fondos para pagar el colectivo y bueno, hoy estamos aquí cumpliendo el sueño de nuestros alumnos. Impresionante, ¿sí? Lo que vimos, todo nuevo para nosotros, especialmente para los niños que pertenecen a zonas rurales, un aula satélite. Y hacían muchas canciones muy facheras y golpeaban con palos y cosas, me pareció muy lindo. Estaba muy lindo y gracioso, pero estaba muy lindo. Bastante lindo, se entendió mucho y súper lindo, me encantó. Y una experiencia muy linda, se puede diferenciar bien los sonidos que hacen sin instrumentos y todo eso. No, estuvo bueno, sí. Estuvo entretenido, la primera vez que una hora así. Y la verdad, bastante interesante, me gustó la combinación que hubo de sonidos. La verdad que muy lindo porque los ritmos así con... Nos mostró que se puede hacer con muchas cosas ritmo. En el mes de las infancias, el teatro va a tu barrio. Los fines de semana de agosto, los payasos y la magia de los títeres llegan hasta tu barrio. Estuvo genial, la verdad que fue una invitación de una compañerita de mi nena, así que pasamos increíble. Vinimos a ver con la familia, con los chicos, los nietos, este espectáculo nos habían recomendado y la verdad que salimos más que felices. Es espectacular, que es para toda la familia. Fue muy lindo al homenaje a María Elena Walsh y la vine a ver a Julia, que es mi amiga. Y está bueno que se hagan los espectáculos en donde se revaloricen nuestra cultura y los grandes valores que tenemos. Me llamo Julia y me gustó mucho la obra y me gustó mucho actuarla. Y lo que más nos gustó de la obra fueron las canciones y los actores, todo lo que hicieron. Adivina Adivinador, la última canción. Cuando yo era chiquita, mi mamá me ponía las canciones de María Elena Walsh. ¿Qué
estuvimos presentando una obra que es un homenaje a María Elena Walsh, una obra que se llama En una cajita de fósforos. Básicamente lo que hicimos, adaptar canciones, un poco canciones clásicas de María Elena Walsh, y tocarlas y cantarlas para disfrutar de este repertorio de esta gran compositora que fue María Elena Walsh. La convocatoria estuvo buenísima, la verdad que se disfrutó mucho la devolución del público, que aplaudía, estaba cantado, estuvo muy atento, así que disfrutamos muchísimo, pasamos muy bien. Muchas generaciones crecimos escuchando y cantando María Elena Walsh. Todos conocemos, aunque no nos demos cuenta, alguna canción de María Elena. Y está, como dije, como lo estuvimos pensando y charlando entre todo el grupo, está sin lugar a duda en el inconsciente colectivo. Entonces, verdaderamente, ahora de grande, ponerme a tocar canciones y además compartir esto con niños de diferentes edades, de hasta adolescentes, la verdad que un placer enorme. Ah, sí, era una casita blanca donde vivía uno que creo que era el Marqués. ¡El Marqués! Era malo. ¡Le pegó con un palo! Y en este homenaje que se le hace a esta gran cantautora, yo estuve colaborando, sobre todo con la gente del coro y con Late, en la ayuda actoral, por ahí algunas técnicas teatrales para que los chicos no solamente canten tan bien como cantan, sino para que también ejerciten un poco esa mirada de público, esos movimientos coordinados, el realizar algún tipo de personaje dentro de las canciones que no sea solamente cantar. Desde nuestra área, la verdad que fortificamos un poco los miércoles, los lunes, los viernes que nos juntábamos con los chicos, ya sean los juveniles, los niños, los adolescentes, y nosotros pensamos que esta obra es un gran homenaje, es un gran esfuerzo de los chicos, y damos muchas gracias por ser parte y juntarnos de diferentes áreas para realizar estas actividades. Hacemos este homenaje a María Elena Walsh porque pensamos que todavía sigue vigente todo lo que ha hecho ella, desde la musicalidad, desde las letras, esos textos que se renuevan y que ahora nosotros hacemos diferentes versiones musicales, rítmicas, pero todavía calan hondo la importancia que tiene en la niñez todo lo que nos ha dejado María Elena Walsh. Agradecemos muchísimo a todo el público que sigue acompañándonos los días de lluvia, los días feos y los días hermosos, siempre llenando, siempre viniendo, siempre acompañándonos, y no solamente los padres, que estamos muy contentos de que traigan a sus hijos acá todas las actividades a participar de ellas, sino también para verlas, para ser público. Es muy lindo que vengan, vean y sean público de esto, que son todos sus compañeros, toda su gente querida de acá, de Posadas. A través de la Biblioteca Pública de las Misiones del Parque del Conocimiento, la Escuela Rural número 940, Educación para las Primaveras, de Colonia Primavera, Municipio del Soberbio, recibió una nueva donación de libros. La comunidad ya disfruta de una variedad de ejemplares que incluyen manuales de texto, literatura infanto-juvenil, libros de inglés e historia, además de minilibros de autores misioneros editados por la biblioteca, sumando un total de 510 materiales. Los manuales de texto se emplearán en los diferentes grados a través de los docentes Nancy y Nicolás. Los libros de inglés ya están en manos de docentes de la Escuela 373, que cuenta con horas de idioma extranjero. La colección de minilibros se distribuirá entre los alumnos, y los materiales de literatura infanto-juvenil se cederán en calidad de préstamo los jueves, día de intercambio de libros de lectura placentera. Todos los ejemplares estarán a disposición de los estudiantes y la comunidad de Colonia Primavera en la biblioteca escolar. Seguí en Parque Abierto. En el próximo bloque te anticipamos los talleres de cerámica que llegan a partir del mes de septiembre.